Que a ti pídelo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Antonio Herrera y bienvenidos a un nuevo vlog. En el día de hoy empezamos este vlog acá en el mismo centro comercial, donde en el vlog anterior dijimos que íbamos a entrar al cuarto piso y está presencias paranormales. Entonces hoy vamos a averiguar qué pasa ahí. Ya que en el anterior no entramos por estas dos niñas que son miedosas acá, entonces hoy vamos a entrar a averiguar qué es lo que pasa ahí. Entonces vamos. Te reto a que te sientes en la sillita. Ya. Chao, Katy. Chao. Bueno, y ahora vamos a comer. Porque tú sabes, primero hay que estar lleno para entrar a este cuarto piso. Tenebroso. Katy, hoy vamos a entrar. Así que hoy no quiero nada. Ay, yo sí tengo miedo. Ay, yo no tenía miedo. Tú también. Gordo. Jan, no. Te reto a que le diga a los muchachos que vienen ahí que si el regalo es para mí. Dile. ¿Qué probabilidad hay? Dale, uno, dos, tres, dos. Ya llegamos a donde vamos a comer y ahora estamos esperando el pedido. Hola, la sé enseguida porque Laura tiene un hambre, pobrecita. ¿Me dicen? ¿Cómo me dicen a mí? La solitaria. Bien. Bueno, y al fin ya llegó nuestra comidita. ¡Saluden! Todo con la boca llena. Y apenas voy a comer porque, o sea, yo soy fiel a usted y quería mostrarle lo que vamos a comer. Entonces, vamos a mostrarle lo que vamos a comer. Pedimos una hamburguesita que se llama Rústica. Viene con sus papitas fritas, una salsita pro que no me quieren decir la receta. Unas costobón. Laura ya lleva como media allá adentro. No, mi amor, apenas está cerrada. Este ya, mira, no tiene ni papita, entonces, bueno, ya. Ya, voy a comer ya, ahorita le muestro ya cuando ya esté todo ya terminado, ya bien. Laura, mira, te pones ahí, Laura. Mentira. Laura, mira, puso el servilletero arriba. Este fue el otro. Yo no comí. Katy, mírala. Oye, qué bochorno. Mira, Katy, comiéndose las quemadas. Jamás. Mira, que están ahí y no me las comí. Bueno, ahora estamos en la novena aquí del centro comercial, que ya se acabó, entonces... No sé qué estemos sentados aquí, ya vamos. Bueno, en este momento vamos a hacer un qué probabilidad hay, pero tú no vas a... O sea, tú vas a hacer el experimento y nosotros vamos a decidir por ti. Listo. O sea, yo voy a decir la probabilidad y si los dos coincidimos, él lo tiene que hacer. O sea, el Paganini de esto. Dale. Y bueno, vamos a hacer el número 2. Listo. ¿Qué probabilidad hay de que Tony se tire en el pasillo? Vemos que hay gente caminando bastante, mira. Se tire en el pasillo 30 segundos. 1, 2, 3, 2. No, yo no voy a hacer eso porque ustedes se colocaron de acuerdo para que yo saca, para que sacaran un 2. Con los juegos. Si quieres lo hacemos otra vez. Si quieres lo hacemos otra vez. Otra vez, listo. Otra vez. Bueno, si quieren, entonces, listo, otra vez. ¿Qué probabilidad hay de que Tony se acueste, ahora sí, ojo, 30 segundos en el pasillo del centro comercial? 1, 2, 3, 1. Ah, no, igual lo va a hacer de todas maneras. No, tienes que hacerlo. No, porque tú eres muy tramposo, ya la primera vez. No, la segunda vale. La gente lo quiere, ustedes lo están pidiendo, griten, levanten sus manos desde allá. Tienes que hacerlo, la gente lo pidió. ¿Y Katy está feliz? Ha llegado el momento de cumplir tu reto. Esperemos de que no te vayan a vetar en el centro comercial. Bueno, ya me toca hacerlo porque ustedes son así. Ya, bloquearlo. ¿Cuántos 30 segundos. 30 segundos en la pantalla. Acostados. Ya. No, pero en la mitad, en la mitad. Aquí, ya lo viene, gente. No, no. Tiene que ser un hombre de palabra. La mitad no acepta. No, la mitad, ay, no, porque ahí la gente no te tiene que pasar. Paso el tráfico. Rápido, 30 segundos, eso pasa rápido. Ahora que hay mosquita, gente, corre. Mucho más tarde. Después de tanto insistir a estos niños y hasta que esta niña de acá transmite,
Tú eres un hombre de palabra, que no sé qué. Tiene que ser de palabra porque ya hicimos el reto. Tiene que cumplirlo. No por nosotros, sino por usted. Por ustedes. Los youtulentes esos que ven a los Anthony Reñeros. Y entonces vamos a cumplir este reto de 30 segundos acostados aquí en. Entonces vamos. 1, 2, 3. Ya aquí estoy, ya uno, no sé cuántos segundos van. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, hola, 30. Cumplido. La vergüenza que ustedes me hacen pasar, qué pena. Reto cumplido. Pensar que el de seguridad acabó de llegar aquí cuando yo terminé el reto este, qué pena, imagínate, me hacen levantar de ahí, me echan de aquí, qué pasa, todo por ellos. Estuviste pues, a 10 segundos espérate, de que te echaron. Espérate, que ahí viene, Y ahora vamos para el cuarto piso, y en el carrito, tú sabes, en el... Ay, espérate que me duelen las nalguitas, Laura. Laura, ¿qué pasa? Katy, hoy está decidida para entrar, ve, ya está esperando el ascensor. Ok, vamos, ya, de igual. Ahora, ¿tú qué haces ahí? Está ensuciando. Ok, ya llegó el tiempo de entrar al ascensor. Vamos, Katy, hoy es la que lo pide. Vamos. Tan, 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 tan. Ya, otra vez, ¿qué se siente? Ya, hoy van a demostrar que hoy no tienen miedo, Katy. Que Katy pasa primero. Hoy no tienen miedo. Oh, el parqueadero. Ay, el literal es un parqueadero. Vieron nuestro bro e iluminaron la zona. No hay nada. Ya, vamos a investigar, pero del lugar. Literal, este era el lugar. A ver, era un parqueadero cerrado. Se puede entrar. Vean, Carlos, nos van a regañar. Me asusta. Ay, hay un man. Katy, pídelo. Laura, ya hay un man, Laura. No sé. Ay, hay personal allá. Laura, ahí viene. Pídelo. En serio viene Laura. De ahí me asomo, de ahí me asomo. No está. Ella está en uno. Junior se parece a los celulares chinos. Ningún técnico lo arregla. Oye, cállate. Ya, cabrón. No sé. Espérate, ven, no, ya. Pídelo. Ahí se pasa. Correcto. Reto cumplido. Aunque no era nada de nada paranormal. Lo he sido. Ya. Bueno, al parecer el cuarto piso no era nada paranormal. Solamente era otro parqueadero que está. Uy, mire ese carro. Parece un taxi. Lo voy a decir yo. Y ya, ahora ya. Ya salimos del cuarto piso. Nada impactante. Algo es mentira, había personal, ustedes lo vieron. Bueno, si te gustó este vlog, dale like, comenta qué te pareció. También los invito a que se nos suscriban a mi canal. Ya casi somos 2000. Y bueno, fue un total fail de esta visita al lugar paranormal. Entonces, hasta la próxima. Si quieren que... No, nena, oye, me he terminado de hablar. Si quieren que vayamos a lugares paranormales, de verdad, déjenlo en los comentarios. Laura, me duele la boca. Y... Estás moviendo el micrófono, se está dañando todo. Ya. Y... Ya. Corto. Déjenos en los comentarios si quieren que visitemos lugares paranormales o cuáles ustedes sepan y nosotros vamos. Y hasta la próxima. Uy, mami. Pero ¿por qué? Bye. Ajá, sí.